Massachusetts y Connecticut prohibieron el uso de sustancias químicas conocidas por las siglas PFAS en los equipos de los bomberos. Ellos son los dos primeros estados del país en impedir usar este compuesto, que la Asociación Internacional de Bomberos estima está relacionado con un 66% de las muertes por cáncer en los bomberos entre 2002 y 2019. Ambientalistas, líderes tribales y organizaciones civiles dicen estar excluidos del Tratado Global sobre la Contaminación con Plásticos que se realiza en Bangkok, Tailandia. Las negociaciones finales tendrán lugar en Corea del Sur en noviembre. Estas deberían abordar el ciclo de vida completo del plástico y la eliminación de los que son de un solo uso. Un delfín rosado encontrado varado en la ribera del río Yapacaní, en Santa Cruz, Bolivia, fue rescatado. El cambio climático, la deforestación, la contaminación del agua y la expansión agrícola se encuentran entre las mayores amenazas que enfrenta esta especie que está en peligro de extinción.